Quiero mostrarles los colores de zinnia que nosotros tenemos aquí en el hogar. Este es un color naranja, un rosa. Este es un rosa que va abriendo. Aquí tenemos un rosa más ya abierto en su totalidad. Es relleno. Este es color naranja. Son hermosos. A lo menos a mi gusto personal, me encanta. Me encanta la zinnia. Aquí en esta parte, junto a las pocas plantas de chile, aquí tengo una de color rosa. También quiero mostrarles que así va el cempasúchil. Como ustedes verán, está de muy buen tamaño, pero la plaga que sigue aquí el cempasúchil es el chapulín. Esa es la plaga número uno que nos ataca a la planta. Posteriormente será a la flor. O sea que hay que combatirla, porque de lo contrario, junto a las plantas, tengo estas pequeñas plantas que una que otra ya empieza a echar botón. Estas son mis chícharos. Vean, así van. Todavía están pequeños. Ya los tengo sujetados de un soporte, yo les llamo, que es un pequeño carrizo, para que ellos logren sostenerse. Como ha estado lloviendo, tiende a caerse y, por ejemplo, cuando se caen, entonces abajo se llena de tierra y no les permite el gran desarrollo. Es esto lo que hemos tenido estos días. Entonces hay que levantarlas. Así también mis pequeñas plantas de chile, las que sobreviven, vean, estando afuera y cómo están llenas de chiles. Así también, aquí mismo, en la área donde no brotaron las semillas de chícharo, dejé crecer unas plantas de tomate y estas ya van así. Son plantas que no sembré, ellas nacieron aquí mismo y solo las dejé. Y así ya van unas más grandes, otras más pequeñas. Asimismo, en esta misma área nació una mata de jitomate. Así está esta planta. Esta es las matas de frijol que sembré. Vean qué tan enormes van, pobre, mis plantas. La verdad, el soporte que tuvieron de carrizo no aguantó, ya se rompieron, les tuve que poner nuevo soporte, no lo aguantaron, se volvieron a romper. Entonces, amigos, no les aconsejo ponerles carrizos a este tipo de plantas, a lo menos si crecen y se desarrollan como las mías, híjole, no, no, no. Está exageradamente algo enorme y necesito ponerles una base de fierro para que ellas logren sostenerse y aguante tanto el peso. Ahorita se están doblando y eso que todavía no tiene el peso del frijol. Imagínense cuando ya esté el ejote primero, pues va a caerse.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal, La Casa de los Girasoles. Mi nombre es Elia. Hoy estamos en esta pequeña área donde vengo a cortar un poco de hierba, que es de lo que les doy a veces de comer a mis aves de corral. Bien, acompáñenme. Hoy les voy a presentar esas pequeñas aves que tenemos nosotros y les voy a dar una pequeña explicación de cómo nosotros las cuidamos en este lugar. Bien, amigos, ya estamos en este pequeño espacio que es mi corral que tengo para mis gallinas. Anteriormente no se las había yo presentado, pero en los videos que hago, que tengo aquí cerca el invernadero donde tengo las plantas de chiles, el gallo siempre está cantando, tiene su escándalo y me llamó por eso mucho la atención que nunca se los he presentado. Bien, solamente tengo estas pequeñas. Bueno, ya están grandes, yo les llamo pequeñas porque pues antes nos llegaron pequeñas, ahora ya crecieron. De hecho, ya están poniendo, ahí veo que hay un huevo. Quiere decir que ya puso una de ellas. Solamente tenemos nosotras en esta familia tres gallinas y un gallo. Pues bien, déjenme contarles a ustedes que anteriormente teníamos más, pero es muy triste. Estas gallinas hasta ahorita, pues cuando ellas ya vayan a echarse, ya queden cluecas, las vamos a tener que echar, pero estos son sus huevos de ellas. Y vean, este es un huevo que ahorita vine a recoger. Es de muy buen tamaño, una excelente calidad. Y si yo lo llegase a romper, créanme que el cascarón es duro, porque ellas tienen los nutrientes necesarios para su nutrición. Bien, aquí en este pequeño espacio es donde tenemos a la gallina. Ya cuando nazcan los pollitos, claro que les vamos a mostrar. Aquí en este pequeño espacio ella tiene su agua, su maíz, su tortilla con alimento. Y aquí le colocamos su hierba para que cuando ella se levante a comer, pues se encuentre algo verde. Bien, amigos, entonces, así como les comentaba, en unos 8 días esperamos que ya tener nuevos integrantes en la familia. Y por esta vez, de esta manera nos despedimos nosotros. Gracias por ver nuestro video. Gracias por compartirlo. Y nos vemos en nuestro siguiente video. Este fue un video pequeño, solamente era para mostrarles que aunque es pequeño el espacio que tenemos, también tenemos nuestras aves de corral, que en cualquier hogar de campo casi todos tenemos nuestras gallinas. Y hoy quiero mostrarles que aunque son dos, poco a poco son dos aquí más la que tenemos, quiere decir que son tres gallinas, con esas más que suficientes para ir creciendo nuestras aves de corral y así llevarlas de aquí en adelante. Les vamos a ir mostrando poco a poco cómo ellas también va creciendo la población de aves de corral. Bien, nos vemos. Hasta la próxima.